Hola, buenos días. ¿Cómo están? Creí que no iba a dejar de llover, no inventen. Estaba pero bien feo el clima. Pero bueno, ya Diosito quiso que se fuera el clima malo. ¿Cómo están? Yo es 30 de junio y él es el día más pesado para mí, porque me toca pagar luz, agua, que antes era más pesado para mí porque lo iba a pagar físicamente. Ahora ya pagamos el agua en línea y solamente me toca ir a pagar la luz. Fíjese que me resultó comprar algunas cositas en Amazon, no tanto por el precio y todo eso, sino porque son cosas que ya no tengo que tomar en cuenta para comprar mi despensa. Me voy un poquito más relajada. Esto me libera un poquito del estrés de estar pensando. Sigo sin encontrar higiénicos de más de 300 hojas. Están vendiendo, creo que de 350 en los supers. El suavel que yo compraba, que les dije, también solamente está la presentación de 4 rollos de 350 hojas. Fui a la mega que queda en la Plaza Mall aquí en Cancún y encontré precios de 43 pesos por 4 rollos. Encontré de 35, lo más barato que llegué a encontrar fue de 17 pesos, pero desgraciadamente este de 17 tiene solamente 270 hojas. Al menos en nuestra familia, nuestra pequeña familia de 2 personas, esto no funciona. Con rollos de 270 hojas no funciona. El mes pasado se me ocurrió comprar esta marca adorable porque decía que tenía 400 hojas y la verdad no lo recomiendo. Es un rollo súper delgadito, tan delgadito que parece de una hoja, pero en realidad son 2. O sea, imagínense qué tan delgado es que aunque son 2 hojas parece una. Lo estuve buscando y dije, pues lo único que puedo hacer es tratar de investigar si en Amazon tenemos la oportunidad de comprar a lo mejor suave. Porque lo que tú no encuentras en el súper, lo encuentras en Amazon o en Mercado Libre. Porque nosotros tenemos la membresía de Prime Video, porque está unido a lo que es Telmex. Así que nosotros tenemos Telmex y con Telmex se paga todo. Entonces tenemos la membresía de Prime y eso te hace que lo que compres es gratis. Te cuesta la membresía, pero bueno, al final de cuentas es gratis. Volví a comprar la mayonesa, les dije. Paco consume mucha mayonesa y me gustó mucho la que compré, la Hellman's Light, porque dice que está hecha con huevos del campo y con aceites, algo así. Al ratito se los leo. Es 1 kilo. La de McCormick, la que a todos nos gusta, cuesta más de 100 pesos, 100 y tantos pesos, es mucho. 1 kilo, 400 gramos. Y esa de Hellman's me cuesta 59, 60 pesos por 1 kilo. Es light, me ayuda a cuidarme y está barata. Y la verdad es que en ese aspecto Paco no se pone loco. Mientras sea mayonesa, él come cualquier tipo de mayonesa. Y también compré 2 rollos. Ahí encontré de 350 hojas, son 12 rollos. Solamente que me cuesta 62 pesos, lo que me cuestan 4 rollos en la mega. Así que si compro ahorita ese, no vuelvo a comprar hasta dentro de un mes, porque en realidad yo consumo 8 en la quincena, que son 12. Entonces un mes me estaría consumiendo higiénicos. Y si me resulta bien, pues compro otros 12 ahí mismo, antes de que suba de precio. Entonces, pues sí. El día de hoy no traigo tanto maquillaje. Me puse máscara de pestañas en las cejas, pero como voy a sudar mucho hoy, hoy sí es un día muy movido. No me quise poner. Me puse en las pestañas y me puse en las cejas. Y listo. Bueno, los dejo porque hay mucha gente, mucho tráfico. La hora de... ¡Qué mensa! Espérenme, que me tengo que ir a Chedraui. Hoy en la mañana nos despertamos muy temprano porque Paco tiene no sé qué cosa en su trabajo y necesitaba entrar temprano. Entonces me levanté, estaba preparando el espagueti y le dije, de una vez paga el agua, mientras que yo caliento el espagueti integral, por cierto. Y yo estoy en lo mío, él me está ayudando, y desde que empezó como que, ¿y cómo? ¿Y dónde? ¿Y la contraseña? ¿Y esto? Y yo dije, ay Diosito, dame paciencia porque ya lo conozco, es muy desesperado. ¿Cómo fue? Hizo las cosas mal, no pagó. Eso fue lo bueno, no pagó. Le dije, ay, ya déjalo, por favor, ahorita lo hago yo.
Pero bueno, pues ya. Al final no se había pagado, lo pagamos bien y no pasa nada. Y ahorita se supone que él siempre venía a Chedraui todos los días que cobraba para sacar dinero y pagar la casa. Como yo no estoy acostumbrada a hacer eso, ya me estaba pasando de largo a bodega. O sea, ven, él cometió el error y yo también. En fin, ¿cómo se les ocurre ponerse a limpiar el piso enfrente del cajero automático? O sea, en día de quincena, a las 7 de la mañana, cuando todos los trabajadores vienen rapidísimo a eso, se pusieron a lavar el piso, ahí donde está el cajero automático. Ay. Bueno, hay otro por acá, así que voy rápido. Listo, ya pagamos la casa. Ahora vámonos a Bodega Aurrera. Hablando de casas, oigan, a la cita les voy a platicar. Regresando de la despensa, les voy a platicar que una, no sé, un despacho jurídico me ha estado contactando, que supuestamente para llevar mi situación de Infonavit cuando yo lo estoy pagando. Así que bueno, a ratito les explico bien, porque está pasando en la calle, está el solazo y no me vayan a robar. Carísimo el pollo, pero bueno, voy a tener que llevarme estos. No sé ni de qué caducidad son. ¿Ustedes qué piensan? ¿Yo saben qué? Desconfío mucho de estos. Prefiero comprar estos.
Regularmente nosotros comprábamos este atún porque siempre lo manejaban entre 19 y 21 pesos. La última vez que lo compré me costó 21 pesos y en este momento está costando 27 y fracción. Así que tuve que decidirme por este otro. Una hora después. Para que vean el calor que hace en Cancún. Para que vean lo que uno suda en estos días en Cancún. Es muchísimo el calor. Pero bueno. Ay, voy llegando del mandado apenas. Son las 9 de la mañana. Pues me hice poquito tiempo a pesar de todo. Aunque la verdad, carísimo todo. La verdad, no inventen. Está súper caro. Pero bueno, pues hay que comprar la despensa porque si no, ¿qué comemos en toda la quincena? Ya pagamos casa, agua, falta la luz. Ya compré la despensa y un empeño que tuvimos que hacer porque pues obviamente no nos alcanzó para terminar la quincena. Déjenme acomodar mi despensa para también refrescarme un ratito y platicarles lo de mi casa Infonavit. Ahora vámonos a apagar la luz. ¡Yo cierro! Buenos días. Sí, sí. O sea. Ok. También hay casi todos mis pendientes. Pagamos agua, casa, la de los trastes, porque Paco es el responsable de los trastes. Pero desafortunadamente tuvo que entrar temprano y no pudo lavarlos. Entonces acomodé la despensa y luego me puse a lavar trastes, a medio recoger la casa porque también falta trapear, está muy feo el piso. Y qué más, pues acomodé toda la despensa, que no fue mucho porque cosas vamos a comprarlas en Amazon, así que bueno. Y ahorita ya me voy a apagar la luz, que ya no tengo nada que hacer. Y ya para que cuando regrese, me ponga a hacer cosas en Inbu y también les platico qué onda. Todavía sigo un montón sudada porque hay mucho calor. 2 horas después. Son la 1:13. Apenas estoy sentándome. Me duelen horrible los pies, de verdad, horrible, no tienen idea. Estuve caminando mucho, pero ya quedó todo apagado. Y ahorita creo que veo más grande una ceja que la otra. Ay, se huyó. Bueno, hoy, el día de hoy me veo delgada. Aunque bueno, sigo pensando lo mismo. Pues sí, chicos, por fin me pude sentar, les digo. Es la 1:14. Desde las 6 estoy parada haciendo desayuno, limpiando la tierra a mi gatito. Fui a pagar mi casa. Bueno, todos ya lo vieron. Me acabo de sentar. Desde ayer me llegó un reclamo por derecho de autor de una canción que usé para un video. Ya lo impugné, resulta que los tipos estos no lo están aceptando, no entiendo, o sea, pero bueno. Lo de menos es simplemente poner mi video no monetizable, privado, o en todo caso borrarlo. Pero cuando son cosas que yo sé cómo las hice, de dónde tomé las canciones, se me hace algo ilógico que tenga yo que borrar un video cuando yo seguí las reglas que me pidieron que siguiera. O sea, no nada más puse el video. De hecho, hay muchísimos canales que ni siquiera le dan el crédito a las personas de donde toman las canciones. Y yo no sé si no les hacen nada, porque muchas de las canciones no copyright te piden que pongas un copy paste, ¿ya saben? Entonces, en el video donde te encuentras esa canción que usaste viene, puedes usar esta canción, simplemente copia y pega lo siguiente. Entonces, eso yo lo he estado haciendo desde hace muchísimo. Sí, el error de que usaba antes 20 segundos, lo cometimos todos. Pero a estas alturas yo estoy consciente de que yo ya no estoy usando canciones que tengan copyright. Ahorita me están diciendo que mi impugnación no quedó, que el tipo este que dice ser dueño de la canción no aceptó el reclamo que hice yo. Así que ya acabo de encontrar algo. Espero que lo sepan leer en español. Es que pues yo mando todo en español, ellos todo lo reciben en español. En fin. Aparte de eso, acabo de contestarles a todas las personas que me mandaron WhatsApp. Ya saben, normalmente las vecinas, mis tías, amigas que te mandan mensajitos de que buenos días, todo eso. Normalmente yo a las 9, 8 de la mañana que ya me desocupé de desayuno y todo,
me siento y eso hago. Pero hoy de verdad los días de quincena son los más difíciles para mí porque tengo que andar como loca. Entonces apenas le acabo de contestar a mi vecina, a mi prima Juanita, a mi amiga Eli, a Luz, a mi tía Blanca. Ay, me faltó una, creo, no sé, esperen. Sí, me faltó una, ay no, mi primita Laura. No es que no les quiera contestar, no es que me haga mensa, que me ven en línea y no contesto, no, es que estoy ocupada. Y de verdad, pues yo estoy sola en la casa, mi marido o mi novio trabaja, yo no tengo a nadie que me ayude, tengo que andar como loca haciendo todo. También estoy viendo algo con él porque, bueno, nos quedamos cortos esta quincena, así que estamos viendo cómo hacerle y es que como, ay, es que... Todo tiene sus pros y sus contras. Mi tarjeta me avisaba cada que se hacía un cobro, fuera lo que fuera. Quizás la aplicación era una porquería, pero siempre tenía las notificaciones, cosa que a mi novio no le pasa. Entonces no sabemos cuándo se descuenta y cuándo no. En teoría ya tengo todo cómo se va a solucionar. No es algo grave, pero pues... Mientras tanto, en el lapso de... Pues sí está cañón estos momentitos. Bueno, quiero platicarles rapidísimo lo de mi casa Infonavit. No recuerdo ni siquiera cuándo me dieron de baja. Voy a tratar de buscar todos los datos y se los voy a ir poniendo en la pantalla en lo que yo voy explicando. Cuando a mí me dieron de baja en Walmart, obviamente pensé en mi casa, pero también hacía tiempo que yo le venía diciendo a mi novio que yo ya no quería trabajar. Habían sido más de 10 años trabajando para Walmart. Y yo ya estaba cansada, ya necesitaba un descanso. Eran años ininterrumpidos, o sea, a pesar de que me daban vacaciones, pues no es lo mismo que te den una semana de vacaciones a que te tomes un mes, dos meses, un año de vacaciones. Entonces mi idea era esa, que gracias a Dios, ahora sí les puedo decir, quizás en ese momento no les dije porque pues podía correr peligro que la gente se enterara lo que tenía. Pero en ese entonces recibí casi 300,000 pesos. Entonces, ese dinero lo metimos al banco, saqué una parte y más de 200,000 pesos se quedaron en la tarjeta. Con ese iba yo a estar pagando mi casa. Con lo que yo me quedé, se pagó deudas, se pagaron tarjetas, se pagaron cosas que necesitábamos pagar para no tener más deudas, porque yo sabía, dije, bueno, si yo no voy a trabajar, tampoco le voy a cargar la mano a mi novio. Así que decidí por eso, pues pagar lo más posible y quedarme con 200,000 pesos guardados en el banco. Ya que pasó todo esto, pues obviamente de poquito en poquito se fue gastando el dinero, pagando la mensualidad de la casa, pero obviamente yo sabía que no iba a haber forma de cómo cobrarse sola la casa, así que tenía que avisarle a Infonavit. Y no pasó ni un mes que me dieron de baja cuando yo personalmente fui a Infonavit y les comenté, yo ya no pienso trabajar, ¿cómo puedo pagar mi casa? Me dieron todos los datos, todos, absolutamente todos, donde yo tenía para saber en dónde podía pagar, los días que tenía que pagar y todo eso. Al principio les digo, no fue problema porque tenía ese dinero en el banco. Así que mes con mes fui pagando. Obviamente llegó un punto en el que se acabó el dinero porque también hice la inversión de lo que pudimos en la casa. La casa se quedó a la mitad del mantenimiento, pero lo que pudimos hacer, se pudo hacer y obviamente el dinero se acabó. Entramos como en una época en la que no pude pagar la casa. Creo que fueron, no me acuerdo si fueron 6 o 4 meses. Llegó una persona a la casa, me preguntó que si quería hacer un trato. Obviamente, pues a mí me convenía hacer el trato porque pues el dinero que ganaba mi novio no era suficiente, porque en ese entonces no era vendedor, trabajaba para otra empresa y no estaba ganando lo mismo que gana ahora. Entonces, pues sí estaba un poquito difícil la situación. En ese entonces acepté el trato, se estuvo pagando de esa forma y pues nada. Cuando ya nos vimos muy apretados, le dije a Francisco, ¿sabes qué? Tengo que trabajar, me meto a trabajar a Best Buy. Y ahí yo le dije a la chica de recursos humanos, yo hablé con Infonavit y les dije que yo personalmente voy a ir a pagar mi casa. Y lo primero que me dijo ella fue, ah, no, de todos modos, yo necesito tu carta de retención. Y le dije, pero a ver qué parte no entendió que le estoy diciendo que yo ya había hablado con Infonavit. En fin, como yo ya sabía lo que había hecho con Infonavit, yo no di nunca la carta de retención. Y menos de un mes después de estar trabajando para Best Buy, el Infonavit me empezó a descontar todo. Todo lo que quiso y como quiso, sin carta de retención.
Muy bien. ¿Saben qué? Yo hasta ahí dije, ¿sabes qué? Ni voy a pelear, porque al final de cuentas sé que lo estoy pagando y sé que ese dinero que de por sí yo iba a ganar era como tenerlo en mis manos y pagárselos a Infonavit, pero al menos así ya sé que se va directo a Infonavit y yo nunca siento en mis manos ese dinero, así que no me tengo que preocupar. Y pues ahora sí, como que lo que me resta de mi nómina es lo que se me queda a mí y es lo que yo tengo que hacerme pelotas. Bueno, hasta ahí todo muy bien, pero viene la pandemia y entonces me dan de baja porque yo había pasado a un departamento que, ay, por desgracia, no sé ni por qué pedí mi cambio. Entonces en ese departamento no se necesitaban tantas personas y me dan de baja. Y bueno, ya esa historia también la tengo en el canal, la pueden checar. Si ustedes desean, se los dejo en la cajita de descripción. Empieza lo de la pandemia, mi novio empieza a dejar de trabajar porque él es diabético, no le permiten que trabaje, así que durante año y medio estuvo aquí en casa ganando el mínimo, el sueldo base, eran 1,200 pesos a la quincena. ¿Se imaginan que son 1,200 pesos a la quincena cuando normalmente una despensa la compro en 1,000 pesos y se tenía que pagar luz, agua, teléfono, casa? O sea, obviamente no se iba a poder. Y vuelvo a caer otra vez en moratorios, por así decirle, en estado moratorio. Vuelve a llegar otra persona, me dice que tiene un trato conmigo. Yo supuse que por la pandemia ese iba a ser el trato, pero nunca me especificó ni me dijo, esto solamente es válido por un solo mes. En ese entonces lo que hice fue pagar los 800 pesos que en ese instante me estaban pidiendo. Yo con la idea de que se iba a ser 800 en lo que yo volvía a encontrar un trabajo o que a lo mejor ellos me avisaban cuando dejaba yo de pagar 800 pesos. Total que en letras chiquitas decía que se tenía que pagar una sola vez y después tenía que volver a pagar normal. Cosa que a mí no me explicaron ni por teléfono, ni por mensajes, ni la persona que vino a mi casa. Perfecto. Me llega un citatorio en el cual me dicen que necesito ir a Infonavit y es otro buró de crédito. No era Infonavit, es un buró de crédito que pidió prestadas las instalaciones de Infonavit para poder hacer ahí las entrevistas con toda la gente moratoria de los que teníamos Infonavit. Llego, me explican todo eso, ahí es donde descubro que les digo el último trato que hice de 800 pesos que yo le estuve pagando mes con mes y mandando mi ticket, resulta que nada más era para un solo mes y que los demás tenía que haberlos estado pagando normal, cosa que, como les digo, después de 4 meses de estarlo pagando así, nunca me dijeron nada. Perfecto. Entonces él me dice, si pagas en este momento 2,000 y fracción, queda saldada tu deuda y de aquí para el real. Entonces dije, ok, se paga ese dinero, buscamos cómo hacerle, encontramos el dinero, se pagó. Y de ahí le dije a Francisco, ¿sabes qué? Ni modos, aunque no queramos, hay que pagar completo. Yo ya no quiero hacer tratos de ningún tipo porque eso de que, ay, oiga, si da nada más 800, si da 1,000, si da esto. No, es que eso es del buró de crédito, nada más es puro cuento. Empezamos a pagar la casa mes con mes. Primero lo hacíamos mensual porque la verdad, pues obviamente son 3,700 pesos porque a mí me tocó la mala suerte de ser líder de departamento cuando yo saqué mi casa. Empezamos a pagarlo mensual, se nos estaba viniendo el mundo encima y le dije a mi novio, ¿sabes qué? No, hay que estar haciendo el propósito de pagarlo quincena con quincena. Y fue ahí donde empezamos a pagar cada día 15. Ahora, Infonavit dice que ellos cortan el mes los días 20, ¿ok? Pero si yo no estoy trabajando, ¿de dónde saco yo dinero el día 20 cuando mi novio cobra el día 15 y el día 30? Para esto yo en Infonavit pregunté si le podía pasar mi casa a mi novio y me dijeron que no porque no estaba casada y que en todo caso él tenía que comprar mi propia casa para que pudiera él absorber la deuda de Infonavit. Y dije, ¡ay, no manchen! O sea, es un rollo de verdad. Pero bueno, dije, ya. Ya a estas fechas hemos estado pagando cada 15, cada 30, cada 15, cada 30, el día que le tienen que pagar a mi novio. El último pago que se hizo el día 15 de junio, hacemos el pago y al día siguiente me empiezan a llamar. Pero en ese momento yo estaba grabando un video y entonces no alcancé a contestar. Me comunico porque yo estaba esperando la llamada del Seguro Social en donde me van a hacer el examen de colposcopía. Ya le empiezo a preguntar y me dice que es de Infonavit y dije, ah, ya. ¿Y qué pasó? Yo ya me había dado cuenta que cada vez que tenía que pagar la casa 15 o 30, recibía mensajes y llamadas de Infonavit preguntándome si ya había hecho el pago. Primero dije, a ver,
Desde la última vez que tuve que ir yo a hablar con alguien del Buró de Crédito en las oficinas de Infonavit, no he quedado mal. Se ha estado pagando la casa, tengo todos los tickets. No entendía por qué eso de estarme preguntando, y de cierta forma sentía un cierto acoso porque no pasaba ni un día de que mi marido cobraba y al día siguiente ya los tenía en el teléfono. Hasta ahí, soportable. Pero les digo, 15 de junio recibo la llamada, no puedo contestar, me comunico yo. Me contesta una muchacha, me explica que es por eso, que no sé qué, que mi pago no se ve reflejado. Le digo, mira, yo no es que yo te quiera quedar mal, pero yo no tengo dinero el día 20 y lo único que puedo hacer es pagar el día 15 de cada mes y el día 30 o 31 de cada mes. No puedo hacerlo antes. Ah, ok, ok. Le digo, y aparte, lo acabo de pagar ayer a las 7 de la mañana. En el video les estoy diciendo que íbamos a pagar la casa. Entonces, ella me dice, es que todavía no se ve reflejado. Me parece que fue un viernes. Entonces, es que todavía no se ve reflejado. Bueno, hasta ahí, con ella quedé muy bien, todo eso. Yo me pongo a hacer mis cosas, estaba cocinando y vuelve a sonar mi teléfono. Pero para esto, yo ya había guardado ese mismo contacto porque dije, bueno, si me vuelven a hablar, ya sé que es del Infonavit. Entonces estoy cocinando, estoy con la lumbre, el aceite y todo eso, y de repente suena, y pues estaba yo ocupada, no pude contestar. Vengo, me asomo quién era, y era Infonavit, ya se había colgado, pero era Infonavit, decía el mismo teléfono que les digo. Y dije, creo que no entendí por qué me están hablando si acabo de hablar yo. Bueno, X. Sigo en lo mío, me meto a bañar, regreso, me vuelven a marcar. Y yo dije, ¿por qué me están volviendo a marcar? Ya no se me hace lógico esto. Al día siguiente me marcan de nuevo y contesto. Le digo, hola, ¿qué pasó? Ah, le habla tal, un fulanito de tal, no me acuerdo el nombre. Y quería saber si hizo el pago de su casa. Le dije, ya hablé con tu compañera y le dije que pague el día 15 a las 7 de la mañana. Ah, ok, ok, ok. Es que no se ve reflejado. Le digo, pues no sé, o sea, no entiendo por qué no se ve reflejado. Y entonces me dijo, y le comentó de los tickets, ¿cuáles tickets? Es que nos tiene que mandar los tickets. Pero para esto yo ya le puse atención y escuché que él dijo que era de un buró de crédito que trabajaba para Infonavit, no era Infonavit. Y yo dije, ¿por qué me está buscando un buró de crédito si yo estoy bien? Yo estoy consciente de que estoy pagando cada quincena la casa. ¿Por qué me busca un buró de crédito? Hasta ahí todo tranquilo. No me volvieron a molestar, yo seguí trabajando muy bien ese día, la tarde pasó, la mañana pasó, yo me ocupé aquí en Imbu y en otras cosas, y en la noche me meto a ver si había ventas de Imbu o reclamos de YouTube, así cositas, ¿no? Me meto a revisar mi correo personal y me aparece un correo de este mismo buró de crédito. Espero no haberlo borrado, porque si lo borré, qué mensa soy. Instagram, es que he tenido muchos. Aquí, se llama GAPSA, Grupo GAPSA. Estimado acreditado, hemos identificado que perdió recientemente su relación laboral. No es cierto, ya llevó muchos años y queremos ponernos a sus órdenes invitándolo a mantener su crédito al corriente. Ahora su pago patrón ya no aportará el pago directamente al Infonavit y lo debe de cubrir de manera mensual. Su pago es la cantidad de tanto. En caso de que no pueda cubrir su pago, no sé qué, pagos vencidos 2. Mentira, es mentira. Yo no hice nada de esto. Dice que puedo pagar en el Oxxo y la última vez me dijeron que no pagara yo en el Oxxo. Dice infonavit.preventiva@gapsa.com.mx. O sea, estos son de la casa GAPSA. www.gapsa.com.mx. Según yo les había contestado, pero aquí dice que no les contesté. Pero sí, o sea, se me hace ya un acoso porque no solamente me hablaron una vez, me estuvieron hablando casi cada 3-4 horas. Tuve que dejar en modo avión mi teléfono para que me dejaran en paz. En serio, una cosa es que te ofrezcan una solución que la cual no necesito porque se está pagando mes con mes y se lo dije a la chica. Y otra cosa es que lleguen a este punto de estarme atosigando con llamadas, con mensajes normales. Me llegaron correos, o sea, no inventen. Si yo supiera que no he pagado, voy de acuerdo, voy y me acerco a ellos. Pero una cosa es que ellos ofrezcan un servicio y otra cosa es que hagan
hasta lo imposible por obligarte a pagar cuando yo ya les había dicho que había pagado. Ahora, no sé si al enviarles mi ticket, esta persona que me dizque habló se hace como el héroe de decir, ¡ay, mira, logré que pagara! A ver, no, yo no le voy a estar dando trabajo gratis a una persona cuando yo hice el pago que me correspondía el día que pude pagar, que como les digo, pago 15 y 31, aunque aquí me dicen que es cada 20 y que mi empresa, no tengo empresa que pueda hacer el pago. Entonces, yo no sé si estos niños que buscan del buró de crédito reciben una comisión por lograr que alguien pague. Así que no voy a mandarles ningún ticket. Tengo todos los tickets, los estoy guardando por la misma razón, porque no quiero que me vuelva a pasar. Voy a tener que seguir guardando mis tickets porque me la van a hacer cansada y la verdad es horrible. Lo que también estoy pensando hacer es cambiar mi número telefónico porque no es posible que me estén atosigando de esta forma. O no sé qué voy a hacer. La verdad es que yo estoy consciente que no estoy quedando mal con mi casa, que a veces hasta nos quedamos bien cortitos. La situación monetaria de las que les he estado hablando últimamente es debido a eso, que luego nos quedamos con lo exacto, chicos. Y es por lo mismo, porque se paga la casa. Entonces se me hace, o sea, muy exagerado la forma en cómo te están atosigando. Y pues nada, creo que hasta aquí es la única explicación que les puedo dar sobre mi casa Infonavit. Así que mientras tanto yo voy a seguir viendo mis pendientes. Gracias por haber estado el día de hoy conmigo. Yo los veo en un próximo video. ¡Muah!